Señores, muy buenos días, muy buenos días. Gracias por estar aquí en La Cosa Como Es, correspondiente a esta mañana. Muy agradecida de toda la gente que cada día confía y se suma a este programa. Gracias a los que están en nuestras redes sociales. Nuestro canal sigue creciendo como un espacio para difundir informaciones lo más cercano a los datos posible. Nos gustan los datos, tener los documentos y escuchar a la gente. Creemos que este ejercicio sirve para eso, para que la gente conozca y pueda aproximarse lo más posible a la verdad. Estoy, por supuesto, en todas las redes sociales. Mi canal en YouTube sigue creciendo gracias a los que están ahí y a los que participan. Hoy quiero que ustedes digan sus opiniones sobre lo que vamos a ir hablando aquí. Yo quiero pedirles, y he empezado sentada, no por casualidad, he empezado sentada porque quizás a veces decir la cosa como es, cuando uno está así, sentado, de frente, es mucho más cómodo. Quise no perder tiempo hoy, sino ir directo a lo que tengo que contarles. Hoy tenemos un programa que está dividido en dos partes. En la segunda parte de este programa tenemos la serie Vivir como Mujer, que es una serie que hemos estado realizando, como saben, y está genial en el día de hoy, trabajado con los expertos más calificados en el tema de la violencia. Son 15 minutos que yo le invito a compartir. Pero antes, quiero compartir con ustedes algunos datos sobre Poliplas, esa empresa que, como ustedes saben, colisionó, explotó el pasado miércoles próximo al mediodía, dejando a varias familias en el duelo y en el luto, y por supuesto ocasionando daños tanto a personal interno como en el exterior de la infraestructura. Esta empresa es miembro de parte de un grupo empresarial relevante en este país, cuyo presidente ha sido incluso presidente del CONE, de los negocios, los empresarios más fuertes agrupados, y le hemos visto. Este fin de semana yo he tenido un ejercicio donde prácticamente no he descansado por unas razones muy, muy válidas. El pasado sábado yo recibí una llamada y me fui junto a Carolina Santana a visitar a las tres familias que todavía buscaban a sus muertos. Las familias de María, de Rosa y de Esteban, tres empleados que son los que figuraban en ese video que todo el mundo vio, donde María se graba y dice: esto parece neblina, va a explotar, pero no va a explotar este humo. Y Rosa al final ella dice: Rosa, parece que tú vas a explotar. Y se ve la imagen de Rosa. Y se escucha a un hombre que reza: Señor, llévate el humo, él es evangélico, es Esteban. Ellos tres estaban en situación de desaparecido. Yo quiero hacer una crónica hoy de lo que ha pasado. Quiero ir a la parte laboral de esta empresa, a la situación laboral de estos empleados. Queremos ir también al tema de los permisos y la habilitación para operar un espacio de almacenamiento de combustible como el que tenía esta empresa en el centro urbano de la ciudad. Evidentemente, he visto muchos datos y mucha gente que dice cosas, que si la escuela fue primero, que si ellos fueron primero, sin ir necesariamente a la parte histórica. Muchos documentos, incluso con un esfuerzo mínimo en internet, podemos tener acceso a ellos. Lo primero que vamos a mirar aquí en este enfoque de hoy son las víctimas. Según lo que yo tengo entendido, el Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional tiene listo un informe que va a ser dado a conocer probablemente en la tarde de hoy mismo. A juzgar por los datos preliminares con lo que puedo contar, se trata de establecer responsabilidades sobre lo acontecido, y esas responsabilidades van a estar distribuidas entre la empresa suplidora del gas en ese momento y la empresa receptora, que es Prolipas. Yo en un ratito le voy a mostrar algunos datos respecto a esto, pero sí quería decirles que ese informe se supone que es inminente. De hecho, se pensaba que se iba a ofrecer en horas de la mañana, pero según los datos que tengo, será en horas de la tarde. En el caso de las víctimas de María, de Rosa y de Esteban, el hecho ocurre el miércoles. Y el miércoles todo el mundo sale a buscar a sus familias. Y la gente corre al hospital, corre a las clínicas que le han dicho que ha llevado gente, va a los lugares, y comenzaron a identificar heridos y las familias a encontrar los suyos. Poco a poco,
ni la familia de Rosa, ni la familia de María, ni la familia de Esteban le encuentran. Estamos hablando de que eso es miércoles. El jueves las familias siguen buscando y nadie de la empresa habla con los parientes. Absolutamente nadie habla con los parientes. Ellos se acercan a la empresa y es el día en el que vemos que una bomba lacrimógena le es lanzado mientras la esposa de Esteban está conversando con los periodistas. Y la policía lanza una bomba que al día de hoy no han explicado por qué le lanzaron una bomba a las víctimas. ¿Por qué se trata a las víctimas de una tragedia de un modo tan, pónganle ustedes el término, que mejor consideren que le va? Estamos hablando de que eso es jueves. El viernes las familias siguen buscando. Y la familia de Rosa acude otra vez a la empresa, a las ruinas de la empresa, y le recibe el director y en la carpa le recibe la gente del COE. Por cierto, que ellos han dicho que las únicas personas que han actuado como gente con ellos fueron el director y el subdirector del COE. Lo dicen en la grabación que ustedes van a ver. Ahí están y no aparece nadie de la empresa. Y en un momento determinado se reúnen con una señora de nombre Raquel, que les dicen que vayan al hospital Marcelino Vélez porque allá hay unos cuerpos a identificarlos. Llega la periodista Nuria Piera. Cuando Nuria llega, la señora Raquel está hablando con las familias y hace lo que ya hizo su jefe antes, se paran a correr. Cosa que tú no entiendes, porque un accidente, yo no entiendo esa gana de correr, esa corredera. En una cosa donde tú das la cara y dices, oye, ¿qué es lo que ustedes quieren? Vamos a ver, vamos a hablar. Se para y se va doña Raquel. Y Nuria acompaña a ella personalmente al hospital Marcelino Vélez a esta familia. Para entonces, ya ellos habían ido 4 veces a ese hospital. Y le habían pedido que llevaran la documentación de su pariente, en el caso de Esteban, para depositarlo y para hacer un futuro ADN. Pero no le recibían ese día los documentos. Al ir Nuria, se arma ahí un corre-corre, le dicen, bueno, nosotros estamos en proceso, son 2 secretarias, el director no está, hay mucha confusión. Y después de mucho rato, e incluso de Nuria preguntarle, y en su reportaje aparece, ellos acceden a recibir la documentación y las familias se van. Pero para entonces, ellos no saben cuándo se va a hacer la prueba de ADN, porque hay 2 cuerpos que se suponen son de mujeres allá, y ellos buscan 2 mujeres. Y buscan a Esteban, la familia de Esteban, pero la familia de Esteban no sabe nada. Entonces, la familia de una de las mujeres deposita los documentos, la familia de Amelia, la otra de Garavito, de María Garavito, sigue buscando, pero no saben más nada, ni le han llamado. Nosotros les llamamos. A una de las familias le dicen que las pruebas de ADN estarían en unos 40 días, que hay que esperar que remuevan los escombros. A otra familia le dicen que eso no se sabe cuándo, pero no le explican nada. El sábado, o sea, es miércoles, es jueves, es viernes, todavía la empresa no ha conversado con ellos. El viernes, una señora que salió corriendo le ha dicho que vayan al hospital Marcelino Vélez. El sábado yo voy y los encuentro porque alguien me dice, y me voy con Carolina Santana y vamos a reunirnos con las familias. En virtud de que en ese momento no había mucho que hacer, porque obviamente esperar hasta hoy, tienen sábado, esa gente está desesperada, y tienen domingo, y yo lo que dije, bueno, vamos a hacer una transmisión en vivo. E hice una transmisión en vivo, que es la que voy a presentarles ahora. Después de esa transmisión, los parientes fueron llamados y fueron al COE. Entonces, allá lo reciben en el lugar de la tragedia. Un ejecutivo de nombre Sousa, que es gerente administrativo de Poliplas, se reúne con ellos, le dice que ellos están en la mejor disposición, que si ellos necesitan algo, que ellos no han querido correr, que bueno, que la empresa contratista ha sido irresponsable, porque esa es otra que tengo que explicarle, la situación laboral. Ellos salen de ahí al hospital Marcelino Vélez. Entonces, en el hospital, en el instituto, la gente de INACIT le explica, finalmente le dice, miren, el protocolo a seguir es este, dura 40 días o puede que dure más, porque son unos cuerpos carbonizados, eso es verdad,
Pero ya lo tratan como gente, le dan la información que debieron darle desde antes. No hay que esperar que se haga transmisiones en vivo, ni que se hable de eso, ni que la prensa le caiga atrás. Eso se supone que lo que se han muerto apenas es una tragedia de grandes dimensiones, pero tú tienes a tres familias. Lo único que tú le has tirado es bombas detrás de ellos y no lo ha querido recibir. Tanto que los militares le dijeron, en esta acera no pueden estar, váyanse al frente. O sea, el trato era como que ellos eran unos molestosos, unos nadie. Así lo trataron, como unos nadie. Entonces se van, le tomaron pruebas de ADN a las familias. Yo debo decirles algo, ni Rosa ni María son empleadas de Poliplas. Ellas no son empleadas de Poliplas. Además, ellas no son empleadas del grupo hasta donde yo sé. Los datos de la familia señalan que ellas son empleadas de una empresa que suplía personal a estas empresas. De eso yo les voy a hablar. Pero antes de hablarles de eso y entrar en los datos y que cotejemos fecha y que cotejemos documentos y que miremos a ver los permisos y que hagamos todas las preguntas que tenemos más que respuesta en este programa, lo que es muchas, muchas preguntas, vamos a escuchar lo que me decían las familias en las tres reunidas el sábado en la mañana. Que se captó ahí en ese video, ¿dónde está? Es que desde el principio han estado manipulando las informaciones. Ellos no quieren, realmente que se le informe a la población. ¿Saben lo que está pasando ahí? La cantidad de muertos que hay ahí. ¿Usted vio los dos cadáveres en el Marcelino Vélez? Son con el útero. ¿Usted lo vio? No, él me enseñó una foto. Un listado. Y también una lista. No, que no lo muestran, no lo muestran. Pero me explicó claro y pelado. Digo, usted me dice que no tienen cabeza y que no tienen nada. ¿Cómo usted sabe que son hembras? Me digo, la vagina. Las dos tienen vagina. No hay varón. Ya con el doctor yo he hablado tres veces. Hoy dos y ayer una. Señora, ¿usted dio la declaración de que eran hembras? ¿El doctor? ¿Qué doctor? Para nosotros dirigirnos hacia allá. Bueno, hoy nada más hay uno. Es el doctor patólogo. Porque si eran femeninas y eran de la puerta 7, sí. Son María Altagracia y son Rosa María. Por eso fui. Porque digo, estaban ellas, estaba el hijo mío. Y le dijeron y que por eso eran fui. De la puerta 7, no le dijeron. Sí. Porque corrí para allá porque mi hermano me llamó. ¿Qué militar que está allá adentro? En el almacén 7, ahí la recogieron. Y por eso fui. Yo dije, no está mi hijo, pero usarán ellas. Usted ha estado moviéndose mucho, la han ayudado, la empresa habló con usted, ¿cómo ha sido? Conmigo, no, absolutamente no. A mí me ayudó el señor Olivero y el general. Después a mí no me ha ayudado más nadie, esa gente no ha hablado con nadie, ni nada. La única dos personas gentiles ahí adentro son el señor Olivero y el general. Más ¿Quién es Olivero? Subdirector del COE. Es el único que lo hace. Es el único gente que hay ahí. Y el general. Después, esos dueños ahí, gente de esa empresa, absolutamente. Mandarte tan bomba lacrimógena, mejor la tiraron. Basta. ¿Cómo usted se siente? ¿Cómo me siento? Herida. Usted es la madre de Esteban. Yo soy la madre de Esteban. Y esa gente no quiere hablar con nadie, ni nada. Y para mí están manipulando todo. Dice que no pueden entrar o acercarse. No te responde. Como si no hubiera pasado nada, que fue un perro que murieron. O animales. Incluso de ayer tiraron bombas lacrimógenas cuando estábamos ahí. Sí, me la tiraron. No estaban ni haciendo nada indebido. Incluso nos tiraron algunas bombas. Bombas lacrimógenas. Porque ¿qué hacen de qué? Una cosa que pasó, una cosa sea. ¿Qué hacen con 200 militares? Píqueme. Para que reempujen a la gente y para que lo traten mal. Es lo único que tienen. Lo que tienen para ustedes. Eso. Usted es hermano de... ¿Cómo se siente? ¿Qué es lo que...? Indignado con estas autoridades porque realmente no nos han dado la cara. Ellos han entendido que lo que murieron ahí fueron unos perros, una gente sin familia. Y nosotros nos unimos, todos los familiares, la gran mayoría, para decir a una sola voz que ya basta de esconder los cadáveres, ya basta del maltrato que tienen. Que realmente lo que queremos es nuestros seres queridos, que nosotros podamos darle sepultura tranquilamente. Y que ellos den la cara, porque no han dado la cara todavía. No dicen nada, absolutamente nada. Que perece de afuera, que un maltrato, que cuando uno quiere entrar, no te dejan tampoco entrar. Ellos minimizan cuando encuentran a algo, ponen una lona, una cosa. Tú no puedes ni hablar. Y tampoco lo enseñan. Yo estaba hablando con los periodistas y por eso fue que tiraron la bomba. Pero no quieren que uno diga de nada.
Entonces, ¿qué ustedes esperan? Supongo que del gobierno, ¿verdad? El gobierno debe intervenir, alguien. ¿De quién esperan ustedes algo? Nosotros, ¿qué esperan? Esperamos que se pronuncie el gobierno, esperamos que se pronuncien las autoridades correspondientes, al menos que nos den alguna información. En este país parece que no hay autoridad. Aquí cada uno hace lo que le da la gana. Todo es vendible y todo es comprable. Eso es lo que pasa en este país. Claro, todo se vende, todo se compra. Que nada de esto quede impune porque es nuestro familiar y nosotros necesitamos una respuesta correcta que nos entregue nuestro pariente. Entonces, la empresa que no habla... Que den la autorización de que le hagan el ADN. El ADN. ¿Qué les parece el plazo de 40 días que dicen? No, imposible. Eso es injusto. El primer paso que nosotros queremos dar y lo que vamos a solicitar ahora cuando vayamos al Marcelino es la identificación de los cadáveres. Exacto. Para descartar que sean nuestros familiares, y hay un 90% de que sean ellos, lamentablemente, porque si estaban en la puerta 7, sí, y son femeninas, son Rosa María y son. Y no vamos a aceptar que nos digan, llévense ese. Necesitamos la prueba de ADN, por favor. Eso es, ¿sí?, inmediatamente, eso es una emergencia. Porque no pueden ser tan indolentes que nos den 40 días o que terminen de recoger los escombros para entonces identificar esos cuerpos. Entonces esos 40 días vamos a estar sin comer, sin dormir, sin hacer nada, en desesperación. Yo creo que eso no es justo. No, y el chiste de ellos, más correspondiente, que dicen que ellos querían parar la búsqueda ahí en la puerta 7, a donde pasó el hecho. Ayer. Y ellos eran perros, no tenían su pariente. Sí, sí, ayer querían parar. Ustedes estaban ahí, la esposa de Manuel Esteban. Sí. Ustedes estaban ahí. Sí. ¿Cuándo pasó eso? Que aquí están los parientes de todos, de los tres en este momento. Tanto de María Garavito, de Rosa, de su apellido es... Peña Rosario. Y de Esteban. Esteban Rosario, de los tres. Le solicitamos a las demás personas, a los demás familiares que tengan desaparecido, que se sumen a nosotros. Sí. Que se sumen a nosotros. ¿Para que podamos tener una respuesta, porque ya hemos visto que el señor Díez, el gerente general, el propietario de esa empresa, Poliplas, ha demostrado con esta falta de consideración a nosotros, los parientes, que él es una persona que tiene mucho poder, aparentemente, y se nos ha negado el derecho a la información. Queremos que los demás parientes, de las demás personas, que tomen nuestro teléfono, 849-637-4305, que se comuniquen con nosotros, que se unan a esta causa, porque no es una causa solamente particular. Este es el pueblo dominicano. Estamos completamente incómodos. Nos sentimos agraviados. Nos sentimos que nos están tratando como los desechos que se echan en un zafacón. Bueno, ahí teníamos a los parientes de las tres víctimas que pude identificar. Yo debo decir que posteriormente a esta conversación, ellos fueron llamados, fueron al lugar del desastre y apareció entonces el cuerpo de Esteban, que es hijo de esta señora que está ahí en primer plano. Esteban, su cuerpo estaba íntegro, o sea, sí estaba reconocible. De hecho, yo recibí un video que no mostraré a ustedes por respeto a las víctimas. No me gusta compartir imágenes de personas fallecidas en circunstancias violentas, porque creo que no los aporta. Prefiero las imágenes vivas. Entonces, ahí tienen ustedes la situación que estaban viviendo las familias. Es ahí, después de esta conversación, tomando en cuenta que fue el miércoles, que se reúnen con un representante de la empresa, que le habla de la empresa contratista, incluso le menciona que hay otra empresa contratista de personal que sí había dado la cara, que era la empresa responsable de llevar la comida, porque uno de los muertos era de una empresa que suplía de alimentos a mediodía y él estaba ahí, lamentablemente le atrapa la explosión y muere. Esa empresa dio la cara. ¿Por qué ellos se refieren a una empresa contratista? En el caso de Rosa, que yo pueda tener documentado, creo que en el de Esteban también, pero les hablo de los casos más específicos con documentación y por las conversaciones que he sostenido. En el caso de Rosa y de María es la joven, y yo voy a pedir el video donde ella aparece narrando dentro, que es la que está, de hecho,
Esa es la que está, que se ve, con la pueden buscar, que está con la cámara. Hay un video que responde a esto. Esa joven trabajaba en una empresa y yo le mandé al productor nuestro una imagen del logo de esa empresa. Se llama Initia. Yo tengo el logo de la empresa. A ver si tienen el logo por ahí. Initia. Mírenlo ahí. Initia Servicios Dominicana. Ellos no eran empleados de Prolipas, de Poliplas. Ellos eran empleados de esa empresa, esos tres al menos. Y en el caso de María, María estaba prestando servicio para esta empresa en Termopat. Y hace aproximadamente un mes, Initia les cambió a Poliplas. Es decir, hay una empresa subsidiaria que es como una empresa que yo no sé quiénes son sus accionistas. Aquí corresponde al Ministerio de Trabajo que diga bajo qué condiciones laborales trabajaba esta gente y cuántos son los empleados que tiene Initia. Yo he conversado con al menos dos empleados actuales vivos de Initia. He conversado con dos y en el caso de esos dos me refieren que cobran por horas de trabajo, o sea que le pagan. Si usted trabaja, usted cobra, si usted no trabaja, no cobra. Que puede salirle montos diferentes dependiendo su rendimiento a fin de quincena y en muchos casos tienen reclamaciones por dineros pendientes o cuentas mal calculadas. Este es un extremo que lo he conversado también anoche con la familia de Rosa y dicen que Rosa sí les había comentado que había hecho reclamaciones a veces sobre el dinero, que tenía muchos problemas de carácter laboral. A Initia. Ahí había incluso una caseta para reclamación donde fue una de las personas con la que conversé, ha hecho reclamaciones ahí, que es una caseta que funcionaba frente a Poliplas. Pero lo que no sé es si la caseta era de Initia o era de Poliplas. Suponemos que era de Initia porque Initia era el responsable de personal. Esa joven que está ahí trabajaba en Initia, o sea, es contratada por Initia, por esa empresa. Su salario está por verse y también he preguntado sobre la seguridad social. He preguntado sobre sus vacaciones y las condiciones de trabajo. Las familias no lo tienen muy claro. Le he preguntado, por ejemplo, en el caso de Rosa, me dicen no la recordamos ningún día de vacaciones a pesar de que duró más de 2 años. No necesariamente significa que no las tuviera porque quiero ser en esto bastante rigurosa cuando se formulan las preguntas. Lo que sí tenemos claro es que estas empleadas, al menos esos tres empleados, al entrar a la empresa de Poliplas, donde estaban laborando, tenían que dejar su cédula en la puerta. Dejaban su cédula en la puerta, de tal modo y motivo, que las familias no tienen las cédulas, ni se quedó perdida en la explosión. La cédula en este momento, según los datos que me dieron sus parientes anoche, está en posesión de la gerente de recursos humanos de Initia. ¿Qué es Initia y a quién pertenece? Esa es una pregunta pendiente. Esa persona tiene las cédulas de estos empleados, que eran sus carteras, eran revisadas cuando ingresaban y cuando salían. Yo le pregunté que por qué, porque no se trata de una joyería, ahí lo que hay es plástico, es como difícil, me coge un plástico y meterlo por cualquier lado. Entonces me dijeron que eso era como protocolo de la empresa, que siempre te revisaban. Por eso hay tantas dudas sobre el tema del movimiento, pero ellas dejaban la cédula, y la cédula la tenía un inspector o un supervisor de ellas, que me dijeron el nombre, no voy a decir el nombre ahora porque quiero comunicarme con él, tengo su número. Y esta persona ha sido la que ha suministrado las cédulas al Departamento de Recursos Humanos. Según lo que tengo entendido, ese supervisor iba varias veces al día a verificar cómo estaban trabajando, o sea, tenía una relación con estas personas. Fíjense que un amigo de María me decía, ella, tú sabes que ella hace un mes no había trabajo que hacer en Termopat, y afortunadamente alguien, un supervisor le dijo, mira, te tengo un trabajito en Poliplas. O sea, que era un personal itinerante de alguna manera. Eso sería bueno, yo no soy experta en el derecho laboral ni nada de eso, sino que se haga una evaluación. El Ministerio de Trabajo debería determinar, porque aquí hay muchas empresas, y estoy finalizando con el Ministerio de Trabajo ahora, debería determinar las condiciones laborales en las que esta gente se desempeñaba, los seguros que tienen, los derechos que tenían. Porque cuando Poliplas dice que no localiza la nómina, y recuerden que en su comunicado hablaba de una persona contratista, se refería al de la comida, uno entiende, que no localiza la nómina, yo me pregunto, ¿está en tu nómina, María?
está en tu nómina, Rosa, no puede estar porque ella es un Dinitia, que es la empresa de la que le he mostrado el logo. Entonces, ¿cuántos de los empleados de Poliplas eran de Dinitia? Porque habían algunos que eran empleados de Poliplas. ¿Qué implicaciones laborales tiene eso? ¿Cuáles eran los derechos que tenían estas dos mujeres? ¿Por qué María refiere ese día en la mañana temprano, me voy porque son 500 pesos que me voy a ganar hoy? Entonces, todas esas preguntas están por ser respondidas. A mí me gustaría sostener una conversación y poder clarificar el aspecto laboral. Luego, cuando regrese de esta pausa, vamos a hablar de los permisos. ¿Sabían ustedes que ahí había una escuela antes de que esa empresa estuviera ahí? ¿Por qué muchos dicen en las redes que la empresa estaba ahí y la gente vino? No, eso no es así. Vamos a buscar los datos. La misma empresa pone las fechas y el ayuntamiento pone las otras.